cole y gimnasio hecho. Voy con una trenza porque os acordáis en el último vídeo que os dije que me dierais consejos porque me estaba notando que tenía cada vez más entradas y más frente. Pues muchísimas me dijisteis que me tirara un tiempo sin hacerme colas de estas así tirantes. Entonces pues estoy ahora para recogérmelo haciéndome trenza para descansar un poquito y es verdad que me noto como la zona que no me tira, que no me duele cuando me toco el cuero cabelludo. Así que a ver si recupero un poquito el nacimiento del pelo hacia abajo, porque como no se me cae, no es que me esté quedando calva, es que el nacimiento del pelo me está naciendo para atrás. Voy a poner el desayuno a mis preciosos gusanos, que están enormes. Mirad qué grandes están. Los he cambiado ya, los he puesto en una caja de cartón, porque por lo menos este de medio ahora mismo va a hacer ya el capullo. Ay, qué carrera llevo. Voy a cambiar la batería a la cámara, que está ya parpadeando. Se me engañan las cosas de las manos. Voy como las locas corriendo. Es que me voy, que no os he contado, voy a poneros al día. Llevamos, mi padre, mis hermanas y yo, preparándole una fiesta sorpresa a mi madre por su cumpleaños junto con su jubilación. Y hemos juntado pues a sus compañeros de otros colegios que son muy amigos suyos, amigos del coro, amigos de ahora del colegio que tiene ahora, familia, bueno, nos hemos juntado un montón. Hemos contratado una finca aquí en Elche y un catering. Y aparte quiero ponerle pues una mesica así dulce con la tarta con forma de 60, con cupcake, con chuches, que las tengo por aquí. Y quiero ir a una tienda que hay aquí en Elche, que es hiper barata, que siempre que tengo alguna fiesta o como cumpleaños de los nenes, algún evento que hago, siempre voy allí para comprar alguna cajita, alguna maderita así de decoración, algunas flores, porque lo quiero hacer todo en tonos pasteles así... coral, min, así, en esa tonalidad. Y me va a ayudar mi amigo Indy, que es decorador y sale ahora en 15 minutos y voy a ir a recogerlo. Bienvenidas al paraíso de las cosas más baratas del mundo. Esto se llama, para las que no lo conozcáis, Juguetes Pérez, o ¿cómo es? Macro Pérez. Macro Pérez ahora. Está en la carretera de Crevillente ya al final del todo. Y es que es maravilloso. Estamos, mira qué cajas más bonitas para poner los cupcakes y todo eso. Estamos cogiendo botellitas de cristal para poner flores. Y aquí tengo a mi decorador, Indy. Mira qué verdad. Qué verdaderas, ¿eh? Aquí no parece falso. Me encanta. Ay, qué desastre soy. ¿Os acordáis? Bueno, seguro que os acordáis porque os lo he dicho hace un minuto, que estaba la batería parpadeando y tenía que cambiarla. Se me ha olvidado y me he ido todo el tiempo por ahí. Bueno, me habéis visto que estaba con Indy ahí. No me he cogido la otra batería y claro, ya la cámara ha muerto. Y son las 9 de la noche. Y ya nos hemos quedado, hemos ido ya luego nosotros al campo, hemos pasado ahí la tarde, hemos cenado con ellos. Y mirad qué chulada, en la tienda esta paradisíaca de cosas baratas, alfabeto táctil Montessori. Es para hacer un puzzle con las letras de A de abeja, la B de banana. Y entonces pues van haciendo todo el puzzle y es que están ahora tan emocionados con el tema letras. Y este es el otro, que este me flipa porque es lo mismo... Pero lleva ballena, por ejemplo, que sale aquí en mayúscula y debajo en minúscula con un bolígrafo para que repasen las letras. Les ha encantado cuando se lo he dado y es que me ha costado este 7 euros y el otro un poquito más grande, 11. O sea, tiradísimo de precio. Mira qué puzzle, qué piezas tiene más graciosas. Las letricas, serpiente... Maceta. Me encanta. Al entrenamiento completado. Me encanta ponerme los vídeos cuando no puedo ir al gimnasio o algo. Los de Gym Virtual, que son de Patrick Jordan, me parecen súper completos.
y son muy entretenidos, que no se hacen así pesados, porque hay otros vídeos de ejercicios de internet que son para pegarte un tiro, pero esos se hacen muy muy amenos. Además, se ve a padre haciendo los ejercicios y entonces está doblado y sabe exactamente en el punto que tiene que animarte. De esto que dices, ay, no puedo, pues ella coge y dice, vamos, que tú puedes. O sea, lo tiene la tía súper, súper medido. Y está aquí Dani, que está estrenando su rodillo. Mira qué chulo, para poder entrenar en casa y no tener que ir siempre con la bici por ahí, por la calle, por si algún día hace viento, si llueve. ¿Te gusta, Dani? Sí, mira, se pone la equipación y todo. Qué pro. Bueno, ha llegado el gran día. ¡Mira! La fiesta. ¡Mira! De la abuela Pilar. Qué cariño. Mira. ¿Qué? ¿Se gusta por ahí? Sí. Vale. Mira, por aquí arriba. ¡Hala! Exitazo, el puzzle nuevo este. Tiene por ahí de fondo Ratatouille, porque mientras que estábamos haciendo los ejercicios le he puesto el desayuno y la peli de Ratatouille. Vale, todo listo. Por aquí llevo la colonia, que se le ha olvidado a Dani ponerse a los nenes, y así nos la llevamos también a Murcia, porque del cumple no vamos directamente a Murcia. Las chuches, el regalo de mi mami, que le hemos comprado entre todos unos pendientes de brillantes, un aro preciosísimo de oro blanco, creo que os va a encantar. Y aquí llevo mi look con las zapatillas estas de popa que me encantan con las florecicas y la camiseta rosa igual. Oye, y sigo con trenza, no me he hecho ni una cola. A ver cómo chuta de fuerte. ¡Wow! ¡Toma! ¡Corre para la pelota! Dime, cariño. Mira. Pásamela a mí, pásamela a mí. Pásamela. ¡Wow! Pásamela, Tete, pásamela. ¡Wow! Empieza el montaje. Indy, demuéstranos todo lo que sabes. Dándolo todo. ¡Qué bonito! ¡Mira qué tarta! Mi mami cumple 60. Muero con los mini gofres, los macarons. De verdad, es que las chicas de las cositas de Perla son artistas. Bolitas de donut, pero mirad qué decoración más mona le han hecho. Y por aquí... ¡Mira! Mini donuts y mini gofres. Por aquí están preparando en la furgo la barra de las bebidas. Y por aquí están todas las mesicas. Y está la zona de dentro, mirad qué bien está la finca esta. Una mesa súper grande para todos. Y los globos, que los hemos dejado aquí dentro porque hace un poco de viento fuera. Ahora vemos si los sacamos o qué. Adiós, Indy, gracias. Te queremos. Mira, mesica blanca, con las botellas, con las flores, los globos, que son lo más. Y ya está terminada la mesa dulce. Mira qué bonita la ha dejado Indigo. Preciosísima. Súper primaveral, con unos toques de color preciosos. ¡Vamos, Dani!
tarde para volver. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Buenos días, por decir algo, porque está de noche total, Pili, estas horas, yo no lo entiendo. Bueno, es mi tercera despedida de soltera, 5 y 23 de la mañana, ya vestidas, con las maletas hechas, lloviendo debajo de un toldo, esperando que nos recojan. Bueno, ya estamos aquí. Hemos dejado las maletas en el hotel, que aunque tenemos un apartamento, que han sacado ellas, luego lo veremos. Como estaba cerrada hasta las 3 no podíamos entrar, nos han dejado que dejásemos las maletas en un hotel que tienen también. Y estamos por el centro dando un paseo. Primera parada. De estas servilletas de anillo. Lo llevo todo, lo paso. Dios, qué guay. Me encantan los escape room. Hicimos uno para el cumple de Ainhoa y es que nos lo pasamos pipa. Y me han vuelto a traer. ¿Cuál vamos a hacer? Vaticano. El de Vaticano. Mira, tienen todos estos. Y vamos a hacer este de aquí. Aquí os dejo una taquilla que no me deja ni meter móvil, ni cámara, ni nada. Luego os cuento. No nos ha gustado. No nos ha gustado mucho este, el que hicimos el otro día nos gustó muchísimo más porque te metían totalmente en el ambiente. Pero este, mira que hemos salido, lo hemos conseguido, pero nos han tenido que dar un montón de pistas porque es que no tenía lógica ninguna, no tenía ni pie ni cabeza. ¿Cómo se llamaba? Escape College. 0% recomendable, por lo menos el del Vaticano que hemos hecho nosotros, muy mal. Encima 90 euros valía. Nos ha tocado. Ay, no, hay a mí la habitación está aquí arriba, que está súper bien porque tenemos baño privado, un armario, la ventana de ahí en el suelo. Está muy calentico, qué gusto. Y voy a ducharme ya, antes de que lleguen, que están las demás. Nosotras hemos cogido comida china para cenar y las otras estaban en el Burger King y ahí estaban en la cola. Así que mientras, aprovecho y me doy una ducha rápida. Y la siguiente sorpresa que tenían súper preparadísima mis chicas. ¡Tachán! Me han traído al espectáculo del Rey León. Creo que soy la única en el mundo que queda sin ver el espectáculo del Rey León. Y ellas lo sabían. Y dicen, Fati, no puede ser que seas la única que no lo haya visto. Y me van a traer. ¡Qué ilusión! Mira, nos hemos arreglado, nos hemos puesto guapas. ¿Palomitas? ¿Listas? ¡Qué bote, eh! Amanda, ¿vas por? Se ve que me lo he comprado simplemente por el bote. No me apetecían las palomitas, pero me ha encantado. ¿Eh? Ah, chica. Oye, tú. Oye. ¿Tú cómo eres? Oye, tú. ¿Cómo te llamabas? ¿Perdone? ¿Cómo te llamabas? Antonia. Y mira qué vaso más chulo. Bueno, chicas, última comida. Y de verdad que es la última despedida que me hacéis, ¿eh? Por favor, os lo pido. Casatilla, ¿eh? Que no llego a la boda. Primera parada en Elche. Dejamos a Ainhoa. Y siguiente parada. Mi casa, por fin. ¿Y que me algo más? Qué cansancio, ¿en qué momento se les ha ocurrido sacar el billete de vuelta del tren para llegar
a las 12:30 de la noche. ¿De quién fue la idea? De la Meli. La cabeza, la cabecilla. Adiós, chiquis. Adiós. Ya no hay más, ya no hay más. Me hago un montón de pipí. Ese momento en el que no te hacías pis, pero cuando ya llegas a casa y metes la llave en el cerrojo. Bueno, me despido porque no puedo ya más con mi alma. Y como siempre, me repito, pero es que tengo las mejores amigas del mundo. Os quiero. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame.